Amigos de vamosalaferia.com, para la edición de hoy hemos venido a conocer una marca muy reconocida cerca de la Plaza San Martín. Quizás usted la recuerde, se trata de Estadio Fútbol Club. Vamos a conversar con Carlos Hernández, chef ejecutivo de la marca El Rincón Cervecero, y también con el chef de Estadio Fútbol Club, Omar Hinojosa. ¿Cómo están, muchachos? Bien, 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 aquí. Cuéntame un poquito, Carlos, cuéntame un poquito del concepto de la marca El Rincón Cervecero, ¿de qué se trata? Bueno, El Rincón Cervecero es una empresa que engloba dos marcas también, que es este Estadio Fútbol Club, que es un restaurante temático de fútbol, y El Rincón Cervecero, que vendría a ser una chopería, ¿no? Realmente es la primera chopería de Lima. Y en ese sentido, los dos comparten, me imagino, una visión, ¿no? Un concepto de carta. Cuéntame un poco de eso. Bueno, de hecho, los dos van por el lado criollo, la cocina peruana netamente, pero nosotros le vamos dando algunos toques innovadores, ¿no? Esa es la idea. Llevar platos de repente que se han estado perdiendo en el tiempo y rescatarlos y, bueno, dárselos otra vez, ¿no?, al público peruano. Omar, y acá tú como chef de Estadio Fútbol Club, cuéntame un poquito, ¿qué es lo que pide la gente? ¿De qué se trata cuando viene acá? ¿Qué tiene que pedir uno? Bueno, aquí se pide bastante el lomo saltado, que es el plato bandera del Estadio Fútbol Club. Acá nosotros más o menos estamos dando otra propuesta a nuestros televidentes de Estados Unidos, que es el tacu-tacu de carapulca y acompañado de chicharrón de panceta. Y por aquí tenemos una entrada que es una causa colonial con el pescado, el bonito, que ese es tradicional, ¿no? Limeño. Omar, cuéntame un poquito, tú como chef de Estadio Fútbol Club, ¿qué encuentra un cliente cuando viene a visitar? Bueno, aquí encuentra el tradicional lomo saltado. Es nuestro producto bandera. Acá todo el mundo lo pide. Nosotros también acá hemos hecho unas nuevas propuestas para nuestros televidentes de Estados Unidos, que es el tacu carapulca con chicharrón de cerdo. Y por acá hay una causa escabechada al estilo colonial. Y bueno, acá va a encontrar simplemente comida tradicional peruana. Siempre respetando entonces la calidad de los productos, el sabor tradicional, es lo que uno puede encontrar acá en Estadio Fútbol Club. Por supuesto, y cocciones tradicionales. Carlos, este programa se ve en Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón. Muchos peruanos regresan al Perú, tratan de planificar visitas a lugares como este, ¿no? ¿Dónde puede encontrar la propuesta de Estadio Fútbol Club? Cuéntanos un poquito, Facebook, página web, ¿cómo encontrarlos? Bueno, nosotros nos encontramos, el local está aquí en la Plaza San Martín, y mediante el internet, en la web es estadio.com.pe, y en nuestra página de Facebook también, que es Estadio Fútbol Club, ¿no? Digamos, ahí puede encontrar uno la propuesta, hacer las reservaciones, encontrarse con Estadio Fútbol Club. Todo, todo, las reservas, las propuestas, los eventos, las innovaciones en la carta, ¿no? Toda la información que nosotros tenemos tratamos de colgarla pues en la web para estar actualizados, ¿no? Cuéntame un poquito ahora del local. Yo veo que es netamente futbolístico, ¿no? ¿Cómo responde acá la gente? A veces tan sufrida por la selección peruana, por ejemplo. Igualito sigue viniendo, sigue apoyando al fútbol. Bueno, sí, de hecho, aquí el fútbol es la pasión de todos los peruanos y siempre tenemos gente, bueno, no sé si es tanto por el tema del fútbol o por la comida, pero la cosa es que siempre tenemos mucha gente, ¿no? Aquí. Y cuéntame un poquito de la temática, se han basado a veces en los platos, han tratado de llevar nombres de fútbol, de equipos de fútbol, de estadios, a la propia carta, como lo ha podido revisar. Sí, de hecho, todos nuestros platos de fondo tienen platos de diferentes estadios, ¿no?, de diferentes ciudades. Por ejemplo, el lomo saltado se llama José Díaz, bueno, que vendría a ser el Estadio Nacional. Tenemos el Rosas Pampa, que es un estadio de Huaraz, que es el Taco Carapulcra. Y así tenemos infinidades, ¿no?, de estadios así que forman parte de... Digamos, Carlos, estamos en la tarde ahora grabando, vemos un buen ambiente. Cuéntanos un poquito cómo es en la tarde. Quizás buscan otro tipo de clientela, diversificar un poco la propuesta. Sí, de hecho, aquí nomás ya tenemos la nueva propuesta de las tardes, que lo hemos trabajado enfocándonos en las nuevas propuestas de sándwich, hamburguesas, tanto también así coctelería, mixología, realmente se dice, porque son cócteles así de mucha vanguardia. Ya, es lo mismo que se busca también en el servicio, ¿no? Dar un servicio más ameno, un poco más informal, pero que lleguemos más
mucho mejor al cliente, ¿no? Ya no es tan cuadriculada de repente como lo dicen en la hora de almuerzo, el servicio sí, es un poco. Aprovechando quizás un poco a toda la clientela, a todos los oficinistas por acá por el centro de Lima, un poco que buscan diversión al salir del empleo. Claro, diversión y relajo, ¿no? Entonces hay que estar jugando con esas dos cosas aquí. Y estos cambios, me imagino, Mar, incluyen la carta. ¿Qué nos presentas tú en esta nueva carta? Bueno, nosotros estamos incorporando nuevos platos. Prácticamente son sándwiches, hamburguesas. Hamburguesas tenemos como 5 variedades nuevas. Tenemos el jamón del país, asado, chicharrón. Y también un poquito para compartir, ¿no? Piqueos netamente peruanos. Siempre tratando de aprovechar esa clientela que sale del trabajo, ¿no? Que busca quizás no almorzar, sino tener un pequeño piqueo. De relajo, un poco más, ¿no? De tomarse un trago, divertirse con sus amigos, conversar, ¿no? Carlos, y cuéntame un poquito de estos tragos que trae acá Estadio Fútbol Club. Cuéntame un poco de qué se trata. ¿También se apegan un poco a lo tradicional? ¿Varían un poquito? Cuéntame. Bueno, de hecho, los tragos parten de recetas que son tradicionales, pero ahora lo llevamos al tema de nuevos macerados, nuevos sabores, contrastes sabores, productos muy frescos, ¿no? Ese tipo de cosas. Y nada, siempre estamos ahí innovando con el tema de coctelería, porque de hecho nuestra idea es posicionar la barra, ¿no? Y nada, eso es, por lo menos hasta el momento, es lo que estamos metiéndole mucho puncha, ¿no? Siempre invitados entonces los amigos del extranjero. Pueden venir acá a Estadio Fútbol Club, encontrar la comida más variada, más fresca, la mejor propuesta. Claro, recontra bienvenidos aquí, vengan cuando quieran, van a tener una variada propuesta de platos, tanto como criollos, innovadores, coctelería, muy buena cerveza y... Sobre todo diversión, puro fútbol. Carlos, y esta propuesta tan innovadora, tan diversa, a lo mejor están pensando ya en abrir otro local, en diversificar un poco la oferta. Cuéntame un poquito de esto. Bueno, de hecho, ya hemos estado trabajando esta idea ya bastante tiempo, prácticamente ya la tenemos concreta. Es probable que el otro año ya estemos posicionando un par de locales en Lima, con la idea de seguir, ¿no? con esta propuesta que ha sido de mucha llegada al público, ¿no? Bueno, muchas gracias. Todos los amantes de la buena cocina, del fútbol y de la diversión quedan invitados aquí a nuestro local, Estadio Fútbol Club, frente a la Plaza San Martín. Todos los días, de lunes a domingo, y van a disfrutar una buena comida, diversión y fútbol. Gracias. Sí.